Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog. Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso... Tulipán a crochet Pero vean, no solamente es un tulipán Es un come llaves En forma de tulipán, está precioso Muy bonito, muy rápido Y en él vas a aprender a tejer En medio punto X Vamos a aprender a, a elaborar estos hermosos Petalitos, luego vamos a aprender A tejer estas bellísimas hojitas En punto tunecino Y la cadenita que hace que se vea excepcional Así que iniciamos a tejer Este hermoso proyecto De eh, un tulipán en Come Llaves mira qué bonito yo estoy haciendo más llevo muchísimos ya porque me encantaron y yo ya los estoy vendiendo así que espero que te guste mucho la idea y los estés vendiendo también así que iniciamos a tejer los materiales a utilizar son hilaza de algodón en tono lila y yo voy a utilizar verde. Eh, bueno, el tono lila lo puedes utilizar y lo puedes sustituir por cualquier color. Vas a utilizar un separador de puntos, tu agú, eh, tijeras y un gancho o crochet del número 2. Mira, esto, tú, eh, tanto el, el gancho como lo que vienen siendo las hilazas, tú lo puedes sustituir por el material que tú gustes, no es a fuerza, ¿vale? Así que eh, yo solamente guíate en el trabajo. Eh, si no tienes los, las mismas hilazas, Tú puedes tejer con cualquier material tu tejido y este, y igual con el cualquier número de gancho, lo puedes tejer. Nada más guíate en el paso a paso, ¿vale? Así que iniciemos a tejer. Bien, mira, para iniciar, vas a formar punto base. Vamos a incorporar nuestro ganchillo y vamos a formar un punto base. Listo, aquí está. Y vas a tejer una cadena, pero mira, la primer cadena la vas a tejer lo más flojita que puedas, lo más sueltecita, ¿ya viste? Ahí está. Yo esto lo hago para sustituir lo que viene siendo el punto mag, el anillo mágico, y posteriormente tejo una cadenita y listo. Ahora en esta cadenita que yo tejí la, la última, la segunda, esta la dejo en espera y avanzo a la primera donde tejí flojito. Mira, aquí meto y saco y detengo, doblo este, este hilito que me sobró, aquí mira lazo y detengo medio punto 1, aquí mismo en el hoyito, mira, aquí en donde está la cadenita perforo, lazo y detengo medio punto 2, meto acá, detengo medio punto 3, medio punto 4, medio punto 5, medio punto 6, medio punto 7, Medio punto 8. Oh, ya viste. 8. Aquí vamos a contar. 8. Medio punto 9. Y medio punto 10. Aquí ya tenemos 10 medios puntos. Mira, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 medios puntos. ¿Vale? Y continuamos con la vuelta número 2. Para la vuelta número 2, mira, en el primer medio punto vas a incorporar tu ganchillo, lo vas a perforar todo, lazo y detengo, listo, cargo y detengo medio punto 1 y aquí mismo coloco medio punto 2, sale dos medios puntos y ya quedó. Y entonces en el primer medio punto coloco mi separador o marcador de punto y con este marco el inicio y el final de cada vuelta. Avanzo al siguiente punto y coloco medio punto 1, aquí ya está 1, aquí vuelvo a colocar medio punto 2, aquí avanza al siguiente, coloco medio punto 1, aquí mismo coloco medio punto 2, ¿Lo viste, avanza al siguiente, medio punto 1, aquí medio punto 1. Y ahí mismo coloco medio punto 2. De esta manera nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta tener 20 medios puntos. Bien, como puedes darte cuenta, hemos concluido la vuelta número 2 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 medios puntos. Quitamos el separador de puntos e iniciamos de vuelta. Aquí coloco... Medio punto 1 y avanzo y aquí mira, coloco este aquí coloco este, y me y, y pongo el separador de puntos para indicar dónde inicia y dónde termina mi vuelta. Aquí ya tengo uno, avanzo al siguiente y coloco medio punto 1 y aquí mismo vuelvo a colocar medio punto 2, avanzo al siguiente, medio punto 1. Solo uno, avanzo al siguiente, medio punto uno, y aquí mismo coloco medio punto dos. Avanzo al siguiente, coloco medio punto uno, avanzo al siguiente, medio punto uno, y aquí mismo coloco medio punto dos. ¿Ya ¿Vieron? dos puntos juntos entonces te vas a ir un punto solito dos puntos juntos uno solito dos puntos juntos uno solito dos puntos juntos hasta tener un total de 30 medios puntos bien entonces aquí ya tenemos terminada la vuelta número 3 y tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Vale? Ya tengo la vuelta número 3. Ahora, para la vuelta número 4, vas a iniciar de la siguiente manera. Siempre tienes que confirmar cuántos puntos te salen para que te salga correcto. ¿Vale? Avanzas al siguiente medio punto 1 y colocas tu separador de punto para que veas que te quedó bien. ¿Vale? Aquí es el inicio y el final de la vuelta. Avanzo medio punto 2. Aquí, aquí tengo 1. Y este medio punto 2. Avanzo al siguiente. Coloco medio punto 1. Y aquí mismo coloco el punto de aumento 2. Aquí ya tengo el primer motivo. Avanzo medio punto 1. Avanzo medio punto 1. Avanzo medio punto 1. Y aquí coloco medio punto 2. Avanzo medio punto 1, avanzo medio punto 1 y aquí, aquí avanzo medio punto 1 y aquí coloco el punto de aumento 2. Entonces voy a ir 1, 1, 2 puntos juntos. 1, 1, 2 puntos juntos. 1, 1, 2 puntos juntos, así hasta tener 40 medios puntos.

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 puntos. ¿Vale? Ya tenemos estos 40 puntos. Entonces, ahora aquí vamos a iniciar a tejer vuelta número 5. Primer medio punto 1. Y aquí vas a colocar tu separador de punto. Aquí está. Listo, y ahora vas a a continuar tejiendo medio punto, 1, medio punto, 1, medio punto, 1, o sea que en la vuelta número 5 vas a tejer un total de 40 medios puntos. Vuelta número 5, un punto sobre cada punto, un punto sobre cada punto hasta tener un total de 40 medios puntos, y esa acción de un punto sobre cada punto lo vas a repetir en la vuelta 5, 6, 7

15 y 16. Cuando tú hayas llegado en eh, a la vuelta número 16 repitiendo en cada vuelta un total de 40 medios puntos, vas a tener el largo de la florecita, de la estructura de la florecita para posteriormente dar paso a lo que vienen siendo los pétalos. Así que nos vamos a seguir tejiendo un punto sobre cada punto, como ya estás viendo que yo lo estoy elaborando, un punto sobre cada punto hasta llegar a la vuelta número 16. Cuando nos encontremos ahí, te muestro cómo continuar tu tulipán para dar el siguiente paso. Así que a tejer se ha dicho y ahora vamos a tejer. Bien, una vez que te encuentras en la vuelta 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ya que te encuentras en la vuelta número 16, vas a tejer, vas a quitar el separador de puntos y le vas a tejer de la siguiente manera. Mira, vas a colocar un punto deslizado. Listo. Vas a cargar tu ganchillo y ahora vas a dejar 1, 2 puntos. Y en el tercer punto vas a colocar macizo de 1. 2 y 3 lazadas 1, cargo, meto, lazo macizo de 1, 2 y 3 lazadas 2, cargo, lazo macizo de 1, 2 y 3 lazadas 3, cargo, coloco macizo de 1, 2 y 3 lazadas 4, cargo y coloco macizo de 1, 2 y 3 lazadas 5, cargo, aquí meto macizo de 1, 2 y 3 lazadas 6. Cargo macizo de 1, 2 y 3 lazadas 7. Cargo macizo de 1, 2 y 3 lazadas 8. Y ya tengo 2, 4, 6, 8 puntos. Dejo 1, 2 y en el tercero coloco medio punto. Listo, cargo y ahora dejo 1, 2 y en el siguiente coloco macizo de 1, 2 y 3 sacadas 1 cargo y aquí coloco macizo de 1 2 y 3 acá das 2 cargo aquí coloco macizo de 1 2 y 3 acá das 3 cargo coloco macizo de 1 2 y 3 acá das 4 cargo coloco macizo de 1 2 y 3 acá das 5 cargo coloco macizo de 1 2 y 3 acá das 6 Cargo, coloco macizo de 1, 2 y 3 a cada 7. Cargo, coloco macizo de 1, 2 y 3 a cada 8. Y todos estos puntos quedaron en el mismo punto. Luego dejo 1, 2 y avanza al siguiente. Coloco medio punto. Cargo, dejo 1, 2 y en el tercero vuelvo a colocar y aquí meto macizo 1. Cargo, aquí mismo 2. Cargo, macizo 3. Y así vas a repetir esta acción de los ocho macizos en un punto durante toda la circunferencia de la base de tu tulipán una vez que termines te muestro cómo continuar bien aquí ya terminé mira lo que viene siendo el último petalito entonces dejo uno dos y aquí en este voy a meter, pero mira aquí para rematar vas a hacer lo siguiente vas a soltar el bloque con el que venías tejiendo y vas a meter de abajo hacia arriba. Mira, ya viste de abajo hacia arriba, lazo, paso este el hilo con el que vengo tejiendo, lo paso hacia atrás, mira aquí lo jale muy duro, aquí está, cargo, mira, lo paso hacia acá, luego lazo y paso este hacia de este lado, luego cargo y saco aquí, ya viste qué bonito se ve, mira, ya viste uno. 2 y 3, cargo y de nuevo, 1, 2 y 3, cargo, 1, 2 y 3 y listo, ya lo, lo ajusté, ahora aquí ya solamente falta esconder el excedente, ya tenemos terminada la florecita, aquí ya más vamos a esconder y listo, sale esto poco a poquito, tú lo escondes y listo, ya quedó. Esta es la florecita, ¿va? Bueno, ahora posteriormente a tener la florecita, vas a tomar tu tono verde y con el tono verde vas a hacer lo siguiente. Mira, vas a tejer de la siguiente manera. Vas a tomar tu tono verde y vas a tejer acá. Mira, vas a formar punto base. Uno. Y vas a tejer una. Do, pero mira, también otro detalle en el, en el hilo verde. Vas a dejar un, un pedacito así larguito. ¿eh? No lo vas a tomar tan cortito como yo le hice hace rato. Déjalo un pedacito así larguito. Como de unos 5 o 6 centímetros. Y haces el punto base. Y ahora sí, mira. Formas aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10 cadenitas. Ya que tienes estas 10 cadenitas de la base, vas a introducir, mira, vas a levantar esta cadenita hacia el frente y luego vas a meter en esta cadenita, lazo, detengo y aquí lo dejo en espera. Avanzo al siguiente, lazo, detengo y lo dejo en espera. Avanzo al siguiente, detengo en espera. Avanzo, detengo en espera. Cargo, 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 lazo y detengo en espera. Ya tengo estas 10 lazaditas, ya viste? Entonces me salieron 2, 4, 6, 8, 9 lazadas que yo saqué y la cadenita de altura, ¿vale? Con esa ya tengo 10. Ahora cargo y agarro con mis dedos. Mira, está este hilito con el que yo estoy lazando. Paso por la primera lazada. Ahí lo detengo. Ahora aquí agarro este por el hilito por donde estaba yo lazando. Cargo. Detengo. Cargo y paso por estas primeras tres. Este, por estas tres. Listo. Ahora cargo y paso por dos. Cargo, paso por dos cargo 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 y paso por dos cargo paso por dos giro mi tejido y ahora lo que voy a hacer es que voy a tejer una cadenita de altura solo una listo aquí ya está y ahora este, este cosito que tú ves acá como estilito que está como salidito este te lo saltas y, y metes hasta acá, mira, hasta este. ¿Ya está? Hasta acá, metes. Lazo de tengo 1, avanzo. Lazo de tengo 2, avanzo. Meto lazo de tengo 3, avanzo. Aquí. Lazo de tengo 4. Meto lazo de tengo 5. Meto lazo de tengo 6. Meto lazo de tengo 7. Meto lazo, detengo 8. Meto lazo, detengo 9. Y entonces, si tú te das cuenta, 2, 4, 4, 6, 8, 9 más la cadena que tejí, 10. Cargo y ahora agarro acá. Mira, al momento de que cargo, agarro mi hilito, detengo la primera lazada, cargo y bueno, perdón, meto acá donde está este hilito, cargo y detengo. Aquí ya está. Cargo y paso por una, dos y tres lazadas. Listo. Cargo, paso por dos. Cargo, paso por dos. Cargo, paso por dos. Cargo, paso por dos. Cargo y paso por dos. Cargo, paso por dos. Cargo, paso por dos. Cargo y paso por dos. Listo. Aquí ya está. Terminado. Lazo, suelto el buclecito este que está acá, mira, y meto aquí, mira. Lazo y detengo, y jalo, y ahora jalo este, y empiezo a rematar por la parte de atrás. Uno, dos, tres, y cargo, y ahora corto. Listo, ya que corto, mira, esto sí. Lo tienes que hacer luego, luego. Tienes que ir escondiendo este hilito. Lo más que puedas, vale. Ya viste aquí. Yo lo voy colocando en la parte de atrás y ya quedó súper bien. Aquí ya está listo. Ya viste que bien um, vamos a ir escondiendo para que ya quede eh, totalmente perdido el hilito de nuestro tejido perdido perdido <laughs> ahí está entonces aquí mira listo aquí vamos a jalar y listo aquí vamos a jalar um, aquí vamos y ya quedó con este ya este ahí está y ya tienes una hojita de la misma manera vas a repetir esta acción otra vez y vas a tener Dos hojitas, vale. Dos hojitas vas a tener, vale. Ya que tengas estas dos hojitas, vas a necesitar dos. Vas a colocar, vas a poner tu florecita hacia abajo. Y mira, vas a tejerla de la siguiente manera. Mira, vas a colocar en esta parte de donde está este. Mira, meto aquí lazo y detengo. Lazo, mira, aquí. ¿Ya viste? Aquí, mira. Lazo y detengo. Y ahora aquí, cuando yo tengo el hilito, lo jalo, detengo y ahora lazo y meto para acá. En el siguiente. Listo. Aquí ya está. Y lo vamos a rematar por dentro, mira. Uno. 2 y 3, y listo. Y esto lo puedes ir. Y aquí ya nada más lo voy a, a jalar un poquito por acá. Mira, aquí, mira, listo. Ya quedó. Ay, me encanta. Ya quedó. Ahí, aquí ya está. Entonces aquí ya le vamos a cortar y la lame. ¡Qué bonito! Mira, que ya quedó bien bonito. Y así vuelves a anudar el siguiente. Mira, buscas el revés, tiene que quedar en la parte de atrás. Listo. Entonces metemos de acá. Mira, ya viste? En la, en la, en la primera vuelta lazo y detengo. ¿Ya viste? Y ahora aquí agarro Lazo Y detengo aquí. ¿Ya vieron? Aquí ya está Y ahora aquí Lazo y detengo Y aquí ya jale a ah. Se me partió la hilaza, Pero no importa. La lazamos. La lazamos y listo. Aquí ya está. Ya quedó. Y de vuelta lo vuelves a rematar por este otro lado. Mira. ¿Ya viste? Aquí metes y retomas. Jalas y aquí lo jalas. Uno, dos, tres. Lazo. Y ahora aquí jalo este, detengo e incorporo y vuelvo a rematar, este, y de esta manera ya lo tengo bien rematadito. Aquí ya está, corto y pum, ya quedó ahora para la cadenita que va a ser la parte de la que va a sostener eh, la, la llavecita.

Cierro, lazo y detengo. Y aquí, mira, cortas el hilito. Aquí ya está. Y aquí anudas con el hilito de la base. Este, aquí avanza a anudar. Aquí ya está. Y entonces, aquí ya va. Ya quedó anudadito. Yo lo anudo lo más que se pueda, ¿vale? Ahora ya nada más nos necesitamos la llave. La llave para esto. ¿Vale? Bien, ahora con nuestra llave. Pues mira, lo que vas a hacer es que en esta partecita vas a lazar de esta manera. Y ya queda. ¿viste? ¿Y viste? Ya me lo introduces de abajo hacia arriba. Lazas con tu ganchillo. ¡Oh, qué bonito! Mira, y ya está terminado tu come llaves. Un hermoso accesorio, una hermosa florecita de tulipán para lo que vienen siendo tus llaves. Y que nadie se va a dar cuenta que llevas tus llaves, porque mira, queda bien escondidita. ¿Ya viste? Entonces, así es como tú puedes decorar tus llaves con este hermoso tutorial de esta hermosa flor a crochet de un. Tulipan, así que ya sabes, yo te invito a que te eh, a que me sigas en todas las redes sociales. Aparezco como Tejiendo con Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok. Y este te invito a que compartas este video tutorial con todas tus amistades, con todos tus grupos de Facebook, con todos tus grupos de WhatsApp y que les digas que tú ya estás suscrita y que ya activaste la campanita de notificaciones de tejiendo con ángel para que te lleguen todos los tutoriales de tejido que realizamos los días martes y sábado para que tú sigas aprendiendo vale así que le vamos a echar muchísimas ganas y déjame en los comentarios saber de dónde tú me estás viendo pero también saber si a ti te ha encantado el tejer este hermoso tutorial a crochet de esta flor de tulipán, así que ya sabes teje lo mejor de ti, te dice tu amigo Ángel hoyos de tejiendo con Ángel y nos vemos en el siguiente video tutorial de tejiendo con Ángel a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Teje lo mejor de ti. Ay, qué precioso.